Oso Coyote, en los años iniciales del siglo XX. Aquí se vive con la exaltación del trabajo inagotable que todo lo transforma. Hay algo como un soplo, como un aliento de alguien que agazapado vigila y espera la oportunidad de amalgamarlo todo para plasmar un hombre nuevo y con él crear un mundo y un destino. Así se prepara el advenimiento del mestizo, preciada floración humana del continente. Los viejos mueren sin dejar de ser seris. Los adultos envejecen tirando a ser yoris. Los niños maduran con atributos de ambos. Se habla en español y se piensa en indio. Hace años nuestros hermanos no hubieran dejado vivir esos animales. Gustaban más de la carne cruda que de la leche convertida en queso. Somos ya otra gente. Sí, otra gente, porque tú así lo has querido. Lo quiso también Coyote Iguana y la gente que nos siguió. Si no hubiera sido por ti, se habría repetido la tragedia de Misión Felipe. Misión Felipe. ¿Cómo vuela el tiempo? Parece que lo estoy viendo. Habíamos salido los hombres a cazar y solo quedaron en el pueblo, alrededor de la iglesia del Padre Trueba, los chiquillos, las mujeres y los ancianos. Fue una noche oscura, el yori de las barbas rojas. Herido, nuestro jefe guerrero, bailaron las bestias que monta el yogi. Ceniza y sangre es Misión Felipe, pero nuestro pecho está lleno de odio y de rencor. El yori es fuerte, fuerte y rico. El kunkake es valiente y vengativo. Debemos reunirnos con nuestros hombres. Mandemos a alguien en su busca. Es buena la idea de Tórtola Parda. El consejo de ancianas por mi boca designa a Cuernicabra el rastreador. Él dará pronto con los cazadores. Marcha luego en busca de ellos. Mételes en el pecho el coraje y en la cabeza el pensamiento de la venganza. Las madres, las abuelas y todos los hijos de los kunkaks van por la sabana como parvadas de tórtolas asustadas. El yori barba de lumbre quemó nuestras casas e hizo tragar el sueño a muchos hermanos. Necesitamos juntar el rebaño que se ha dispersado. Buenas noches. Larga, señora mía, fue la jornada. Mas a pesar de ello, no se apartó de mi mente un solo instante vuestra imagen. Pronto os daré una prueba de ello. ¡Eh! ¡Romerito! Tráete acá al tiburoncillo para entregárselo a su dueña. ¡Eh!
He pensado que podría ser un adorno más para su jardín. Es fiero y bárbaro como todos los de su linaje. No le vendría mal una jaula cercana a la de los loros. Gracias. El indito hallará en mi casa cariño, puesto que se trata de un prójimo igual a muchos. Y mejor que otros tantos. Ahora envidio la suerte del tiburón. No es poca gracia vivir bajo el mismo techo de la mujer más bella de Guaymas. Buenas noches, señora mía. Otilia, dale de comer y acuéstalo. ¡En marcha! ¿Cuándo acabará la tragedia de esos desventurados? Pues eso va para largo, mi querido amigo. Aris es insaciable de riquezas. Para lograrlas es capaz de exterminar a los seres. Creo que al fin se ha salido con la suya, despojándolos de las pocas tierras que les quedaban. ¡Kunkax! ¡Sigamos! No puede. Es mi madre. Tú que eres mi compañera, cúrala y alivia la pena de mi corazón. Valor, vieja. Yo buscaré para ti salud y alegría. Ya es tarde. Creo que tu ciencia no servirá. Mi mal es la vejez. ¿Cuántas jornadas pasan? Divisar el mar. Seis de caminar sin descanso. Seis. Ya no la resisto. Ánimo, Nana. Déjenme en este lugar, como siempre lo hicimos, con los inútiles. No puedo dar un paso más. Mis coyunturas rechinan como grillos. A mis ojos ha caído la niebla. Me quedo aquí en el desierto para que la marcha no rompa su compás por mí. La crueldad de Yori nos hace volver a la ley de nuestros mayores. Ya esta se cumpla. Thank you.
¡Acérquense! Hemos llegado al punto que el Consejo de Ancianos nos señaló. Sí. Este es el lugar. Aquí repondremos nuestras fuerzas y curaremos nuestras heridas para cobrar algún día la cuenta que tenemos con el Yori. Somos pocos ya los Kunkaks, pero tan valerosos que podríamos acabar con todos los Yoris de Sonora. Faltan en tu cuenta todos los hermanos que se quedaron para alimentar con su carne el desierto. Hay que conservar su recuerdo para cobrar su ausencia, Yori. Ahora, vamos a conseguir alimento al mar mientras las mujeres levantan las chozas. Hija, qué buena moza te estás haciendo. Siéntate, siéntate. ¡Adelante, grande hombre, adelante! Señor Casanova, ay, siempre tan guapa. Buenas tardes, señor Don Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta por ahí? Pues nada, todo igual. No. ¿Puedo empezar a declarar de otra vez? Delante de todos. No dejes empezar, por favor. Un adorador más, Lolita. Y quizás el menos exigente de todos. Pero no por mucho tiempo. Si ese tuviera alas, ya no estaría aquí. Ya le he dicho a Lola que no se encariñe con él. ¿Pero por qué, papá? Porque son de la condición de los pájaros y aprovechará el menor descuido para volar a la sierra o al desierto. Lo malo es que el día que se decida a abandonar la casa lo vamos a extrañar todos. No creo que Indalecio quiera irse. Sabe que lo queremos mucho. Y además, se ha adaptado perfectamente a nuestras costumbres. Eso prueba mi tesis. El indio es fácil de civilizar. No se haga ilusiones, mi amigo. No son ilusiones, don Antonio. Pero no voy a negarle que de los indios de Sonora, los Eris o Kunkaks son los más atrasados. Pero de eso ellos no tienen la culpa. Este niño traído aquí como una limaña, ¿lo prueba? No sé por qué yo siento así esta gente una rara simpatía. Es una tribu extraña. Fueron irreductibles para los colonizadores. Se creen los más bellos y valientes de la creación. Siempre han sido perseguidos por aquellos que han querido despojarle de las tierras. Sin embargo, sus antecedentes de bravura, de fortaleza, permiten creer que los Yoris, que es como ellos llaman a los blancos, no han de salirse tan fácilmente con la suya. Antes de que florezca el pitayo, nuestra autoridad debe ser respaldada por un jefe guerrero. Necesitamos un joven que sustituya a Puma herido. Tórtola Parda habla a los jóvenes valientes. Quitan las matronas por mi boca. A los jóvenes que se propusieron para cumplir con los rigores que la costumbre establece. Cuatro serán las pruebas. Valor, astucia, destreza y fuerza para que los mancebos se sometan. Y el que de ellas salga triunfador será el llamado para conducir a nuestro pueblo por el camino de la guerra. A llegar a la venganza que piden los muertos y exigen los vivos. Coyote Iguana, renuevo de un antiguo linaje, valiente y dueño de la fuerza. Lobo Zaino, hijo de ilustres jefes, audaz y aguerrido. Uña de gato, descendiente de pescadores de tortugas y flechadores de palomas. Ahí está Cazaguate, dulce y bueno, pero atrevido y leal como pocos. Águila Blanca, cachorro audaz. Thank you.
Llevan de sus manos al Kunkak que va ciego por la tierra y por el mar. El bien es guía, mas el mal, enemigo que tuerce sus pasos. Sean con nosotros bien y mal, para mirar un instante de su lucha eterna. Thank you.
Lleva esto que atraerá para ti la pesca. En la prueba de la astucia, el bravo no debe llevar nada que le ayude. Shh, calla. Y triunfa. Prueba de la astucia perdió Águila Blanca. No es pues el elegido para ser guía y señor de los Kunkaks. Mañana los triunfadores se enfrentarán al testimonio de la destreza. Cayó como un bravo Kunkak. No era el señalado.
desde hoy Coyotihuana serás quien conduzca a nuestro pueblo por el ingrato atajo de la guerra. La venganza está en tus manos. Es muy listo. Haremos de él un doctor. O un canónigo. No, un médico es más útil para la sociedad. También un sacerdote es útil. Además, se vería muy gracioso con sotán. Bueno, ya estudiaremos las probabilidades para una u otra cosa. Si mi padre no arregla sus negocios, no veo probabilidades para nuestro porvenir. Vamos, Lolita, no hay que ser pesimista. Ya lo arreglaremos todo de la mejor forma posible. Salió corriendo de casa cuando le dijeron que el barco estaba zozobrando a la vista del puerto. ¿Y desde entonces no se ha sabido de él? No, nada. Salgan de nuevo a buscarlo. Por el muelle, por la playa, por todas partes. Si ese barco naufraga, la ruina de don Diego será definitiva. Sí. Eso ha enloquecido a mi padre. Aún hay esperanza. Ninguna. Han regresado las lanchas de los pescadores con trozos de madera del barco de Oriente, desaparecido en las cercanías del Cabo del Arco. No he podido dar con él, Ola. Dicen que hace como 3 horas lo vieron por el muelle. Por ahí me parece que viene don Diego. Sí, él, es él. ¡Padre! ¡Qué angustia! ¡Te hemos buscado por todos lados! Señores, debemos retirarnos para que don Diego descanse. Vamos, papá. Estoy a tus órdenes, Lola. Daría mi vida por evitarte este trance. Gracias, Juan. Muchas gracias. ¿Pero qué pasa, padre? Todos tus bienes se los ha tragado la mar. Vamos, padre. Eso no es nada. La riqueza se recupera. Valor y confianza. Mi distinguido amigo. Buenos días. Siéntese, por favor. Gracias. Me dicen, señor don Diego, que os ha afectado más de la cuenta el hundimiento del vapor Oriente. En efecto. En él he perdido mercancías que significaban mi fortuna. Estoy punto menos que arruinado. Oh, ¿a qué viene decir eso? Si no encontrarais amigos dispuestos a tenderos la mano, deber de todos será acudir en auxilio de tan excelente persona como vos. Gracias, don Néstor. En verdad yo no hubiera pensado en semejante cosa. Le ruego que exponga su idea con franqueza. Lo haré con la seguridad de que usted sabrá sopesar la nobleza que encierra mi deseo de servirlo. Escucho. Nadie ignora sus desvelos por labrar un buen porvenir para su dignísima y bella hija Dolores. Pero la gente y yo entendemos que el tiempo se ha echado encima. Es decir, que el bueno y honrado don Diego Casanova no podría dejarla en sitio propio para ella, quedándole como único recurso para garantizar su porvenir decoroso
Sí, comprendo. Tengo el honor de pedir para mí la mano de su hija Dolores. Creo, señor Ariza, que la entrevista ha terminado. Debería por lo menos consultar con Dolores. No acostumbro a tratar asuntos de negocios con mi niña. Y como lo que usted y yo hemos tratado es un préstamo con una hipoteca oprobiosa... Comprendo que he sido un poco brusco, pero... Ahí está su sombrero, señor don Néstor. Mañana saldré a Culiacán. He escrito a mis paisanos y amigos de allá y abrigo la esperanza de que ellos me sacaran de esta situación. Ahora lamento más que nunca ser pobre. Es triste, don Diego, no poder salir a la ayuda de un amigo. Gracias, amigo Valenzuela. Y ahora, un favor que espero no me ha de negar. Le encargo a mi hija durante mi ausencia. Descuide. Ya sabe ella cuánto la quiero. Y si compráramos de sal todo el dinero que don Diego consigue en Culiacán, nos cabría en el hueco de una mano. Eso quiere decir que Casanova se las va a ver negras. Según se dice, su hacienda anda bien menguada. ¿Y la Lola qué? ¿No vale nada? No creo que la Lola se cotice por pesos. No habría quien pagara su justo precio. Pues yo sé que Arisa está dispuesta a dar lo que sea. Solo que Casanova se niega a tratar. Casanova jamás consentirá en negociar con su Dolores. Todos sabemos cómo la quiere. En fin, el caso es que don Néstor anda haciendo ridículo y medio en su alocado amor. Pero la Lola es demasiado para él. Sería curioso jugarle una mala pasada al yaquero. La niña vale la pena. Sí, pero acuérdate que ella no es de las presas fáciles que son de tu agrado. Hace mucho que tengo en programa a la Lola. Pero de esos peces no coge tu nasa, Buki. Veremos. ¡Veremos! Una a una te has de tragar esas palabras. Cálmate, Juan Vega. No creí que el tema te interesara. Si el escándalo no empañara la limpísima reputación de esa dama, aquí mismo daría cuentas de ti. No trataba solo lo de una broma. Son sansa de cantina, pues de algo hay que hablar, hombre. ¿Han oído? Se retracta. Pero esta será la primera y última vez que en mi presencia o en mi ausencia se habla de ella con palabras indignas. ¿Estamos? Te lo prometo, Juan Vega. ¿Ha sido feliz tu viaje? Inútil. Mis amigos de Culiacán no están en condiciones para aceptar la hipoteca de la casa. Va, no te apures, papá. Dios es grande. Si una puerta se cierra, otra se abrirá. ¿Qué traes ahora, mequetrefe? Ha regresado Casanova y viene sin Blanca. Creo que es nuestro. Ve a cumplir con tu deber. Todo se andará. Hay que dejar descansar al viejo y no hacer mucho ruido para que la paloma no se espante. Mequetrefe, eres un héroe. Pero si te sale mal, el premio se puede convertir en azotes. Buenas tardes. Buenas tardes, le dé Dios al señor don Diego. Pero si da pena ver el estado de su merced. ¿Está enfermo? ¿O son las preocupaciones las que lo tienen así? Pero a propósito, se me ocurre algo que podría sacarle de apuros. ¡Cállate, estúpido! ¡Retírate antes de que te muela patadas! No me vengas con las necias, embajada de tu amo. Es cierto, don Diego, ¿a qué mentirle? En mis planes no anda ajeno mi amo. ¡Te he dicho que te largues! No lo haré sin que antes usted oiga una proposición honorable, un asunto limpio, un negocio. Ah. Usted tiene una magnífica casa. ¿Otros tienen dinero? No quiero nada con Ariza. Pero si es simplemente un negocio. Usted no le vendería su casa a mi amo, pero le queda otro recurso, jugarla. Así usted se quedaría con la finca y ganaría su valor. Cuestión de suerte. Si procedes con autorización... No me parece mal la propuesta. ¿Usted sabe que no soy más que un enviado de mi señor? ¿Cuándo? El día, usted lo fija. ¿Dónde? Usted dirá. El viernes, a las 8 de la noche, en la taberna del Chapo Julio. El señor Valenzuela tiene las escrituras de la casa. No hace falta. Yo a mi vez he entregado a Romerito
el importe de la finca. ¿Iniciamos la partida? Como usted ordene. Mano sí que no me la gana. Espabilese, don Carbonato, que esto ya se ha acabado. Dice bien. Esto ya se ha acabado. Hija mía, tu padre se halla en el lindero de la muerte natural o del suicidio. Se haya enloquecido por la amargura. Debemos hacer algo. No está en nuestras manos hacer nada por él. Bien poco puede hacer un pobre frente a otro. Yo sabré buscarle a mi padre su tranquilidad. Buenos días, Lolita. ¿Cómo sigue mi señor don Diego? ¿Más aliviado? Va mejorando. Gracias, don Néstor. ¿De paseo? Regreso de rezar. ¿La Virgen orando en su propio templo? Está usted más galante que de costumbre. Ante usted toda galantería resulta grosera. No hay palabras para expresar la impresión que causa verla. ¿Es verdad? ¿Cómo es verdad este amor que le declaro por milésima vez? Este amor que no exige nada más que un poquitín de esperanza. Vamos, vamos con el terco. Piense que la dicha del vivir está en la tranquilidad. Y solo proporciona a la mujer esa tranquilidad el hombre hereda. Piense en la calma de los últimos días de su padre. Probablemente tenga usted razón. Néstor. Ese nombre pronunciado por vez primera en sus labios hace renacer en mí la esperanza. Hasta pronto, Lola. Hasta pronto. Hablar contigo, Lola. Pero a estas horas, mi padre... Ya lo sé. Y de eso precisamente quiero hablarte. De tu padre y de nosotros. ¿Y qué puede importar eso a todo Guaymas sin nada de afectarle? Te aseguro que no tendremos que recurrir a ninguno de los escandalizados. No quise decir eso, Lola. Tú necesitas de alguien. Tengo a mi padre. ¿Y qué? Me tiene a mí. Lola, compréndeme. Siempre te he querido. Tú lo sabes. Cásate conmigo, Lola. Por lástima. No digas eso. Por amor solamente. No soy mucho, pero por ti. Contigo recuperaríamos lo de tu padre. Viviremos otra vida. Cásate conmigo, Lola. Siempre te he querido, Juan. Pero nunca he pensado en ti como mi esposo. Yo haría que me quisieras. No quiero verte sola, abandonada. Piensa en tu padre, Lola. En él estoy pensando. Entonces. Hace que me han propuesto matrimonio. Sí, Arisa. Pero no serás capaz. Es la única salida, Juan. Perdóname. Perdóname y gracias. Luisa Vega prepara un baile.
Será algo extraordinario. Quiere que sea de fantasía. Pero escúchame, padre. Ponme atención. Necesito de ti. Olvida lo pasado y mira lo porvenir. Es increíble que un hombre de tu temple decaiga al primer vuelco de la fortuna. En cambio, a mí parece que el juicio me ha entrado de la noche a la mañana. Tal vez estos reveses me han puesto en razón. Últimamente he tenido oportunidad de tratar con frecuencia a don Néstor Ariza. Y he encontrado en él nobles sentimientos hacia mí. No es un tipo apuesto, pero su situación es tan brillante y sus cualidades como hombre de experiencia tan atractivas que todo me ha hecho pensar en aceptarlo. No, hija mía. Jamás consentiré que te cases sin amor. Tampoco yo sería capaz de hacerlo. La caballerosidad de don Néstor me ha convencido. Esto me hace suplicarte que accedas a mi matrimonio tan pronto como él te hable. Es tu vida. Si así lo quieres. Gracias, papá. Querido amigo don Diego, espero no ser inoportuno. De ninguna manera. Pase usted. De todos modos, esta es su casa. Seis semanas serán muy suficientes para los preparativos. Ah, eso sí, el matrimonio será rumboso. Nos casaremos en Hermosillo tal como cuadra a la caridad social de una casanova. ¡Ah! Eso a la época. Antes de que se hinche la comadre Luna, pasará por el cajón del diablo, el Yori Barba de Lumbre. Corre y avisa a Torto la Parda. Coyote Iguana, las leyes dicen que debes nombrar un segundo que te dé la mano en tu difícil deber y te sustituye en caso de que mueras. Guarda esto, viene de nuestros antepasados, te liberará de males y te dará el triunfo. Vamos, bravos Kunkax, en busca de la venganza. Toma esto. Tiene sustancia de mi magia. Sabrá cuidarte y hacer de ti un héroe. No se entristezca. Antes de un mes estaremos de regreso. Todo está listo para la marcha. Solo falta que la gentil novia de su venia. Cuando usted guste. ¡En marcha!
como todo Yori. Coyote Iguana, el jefe de la nación Seri, no mata mujeres. Eres mi prisionera. Con blanca hermosura y duros nervios, amasaríamos los dos carne de bravos. He llevado mi pueblo a la victoria. Los Yoris han sido escarmentados. No permitas que las ancianas dejen vivir entre nosotros a una descolorida. Esta joven blanca es prisionera mía. La entrego a ustedes para que la cuiden. Por ella los blancos pagarán un gran rescate. El jefe Coyote Iguana debe saber que las mujeres blancas traen la desgracia. Ganaríamos mucho con hacerla desaparecer. Coyote Iguana nos trajo la victoria. Tiene derecho a fijar el rescate. Tú responderás por ella. Quedará a tu cuidado. Me toca servirla. Ven. ¿Por qué no te acercas? No. Hay que pedir permiso a las doncellas que te guardan. Entra. ¿Cómo es que estás aquí? Me escondí en uno de los coches. Me encontró uña de gato y me trajo. Qué alegría tenerte cerca. ¿Sabes qué van a hacer conmigo? Ha salido uno de los hombres para correr su voz hasta que sepan tus gentes que tienen que pagar por ti 5 caballos y una arroba de cueros curtidos mientras serás prisionera. Pagarán por mí 20 veces más que eso. Soy Totuaba, hermana de Lobo Zaino, el segundo jefe. Esta es hija de las mujeres que protege el Bura. Esta es Flor de Pitayo y la más chiquita es Caguama. Son las doncellas que te cuidarán. Déjalo. Este niño es mi amigo y me quiere como hijo. Las mujeres que mandan sobre ti te han puesto un precio. Yo he ofrecido más para poder llegar a ser cuñado de tus hermanos. Pero ellas y tú se niegan. Y me seguiré negando. Tú aquí no eres nadie. Para mí, una flor perfumada. Para ellas, tienes menos valor que una yegua flaca. ¿Por qué entonces te niegas? ¿Hay algún hombre que vive en tu corazón? No. Pero debo ser la esposa de don Néstor Ariza. ¿El de la cabellera y las barbas de lumbre? Sí. Entonces, Coyote Iguana aumentará el precio que tenía ofrecido por ti. Coyote Iguana te volvió a pedir por mujer al Gran Consejo de Ancianas. Ellas dijeron que no, porque tus hijos nacerían descoloridos y enfermos del mal de los Yori. Nunca se había ofrecido mayor precio por una doncella. ¿Qué es eso?
Es pequeño alacrán. Le van a cortar la mano para alejar el mal espíritu del tiburón. Le van a cortar la mano. ¡Guárdalo! Déjame ver. Quítate. Las manos blancas pudren las heridas. ¡Ea! Dejemos a la descolorida probar su hechicería. Pongan agua sobre la lumbre. Dame la mano enferma. La Yori dice que no hay que cortar la mano. ¿Y quién es ella para impedir que se ejecuten las órdenes de Tórtola Parda? Es que Lagartija, abuela de Pequeño Alacrán, quiere que ella lo cure con su brujería. La brujería de los Yoris no es buena. Hay que salvar a Alacrán de esa hija de padres con catarro. El colmillo deja en la herida el alma del tiburón que pudre la carne hasta dejarla verde. La brujería de la Yori es buena. Al coser la tela de la descolorida, el agua recoge los humores de la pestilente mujer blanca. La bestia siente el hedor y quiere irse, pero topará con la tela liada en la mano y el alma del tiburón morirá. Entonces la carne volverá a ser colorada. ¡Déjala! Ay, si le sale mal, ya le haremos pagar el daño. Ixaxoaxait man yorik mercarro. La gente de Lagartija agradece a la Yori, señora de la salud, el bien que ha hecho al pequeño Alacrán, y en pago le trae estos presentes. Gracias, Lagartija. A ti y a los tuyos. ¿Ya no te duele la mano, hijo? ¿No fueron por pechitas al monte? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablan? La Yori está emponzoñando con su presencia a toda la nación Seri. Tú tienes el remedio en tus manos. ¿No eres la madre del consejo? El plazo para que paguen el rescate sus hermanos se vence con la luna nueva. Cuyo te pidió al consejo que se le oyera nuevamente. Le haré saber que la comadre luna pide la muerte de los prisioneros inútiles. Tú eres la sabiduría. Nada debe vencerte. Nunca he exigido nada para mí. Ahora les pido esta gracia. No pueden negarse. Les he ofrecido a cambio de ella canoas y caguamas, tigres, pelícanos, todo. Y ni así me han entregado a la Yori. Ahora vengo a ofrecer por ella un precio que jamás se ha pagado. Con nuestro permiso, nunca se ha mezclado sangre amarillenta de Yori con la bermeja de los Kunkaks. Esta vez solo ofrezco una cosa.
Coyote Iguana viene a decirte adiós. Voy a completar el triunfo de los Kunkak sobre sus enemigos. Adiós, Perla de Guaymas. Llevaré tu recuerdo en mi cabeza. Guarda esto. Es el símbolo de Coyote Iguana. En él te dice que se ha marchado hacia la tierra reseca y que volverá cuando el sol se haya escondido 12 veces. ¿Volverá dentro de 12 días? Sí, es el tiempo que Coyote ha fijado para cumplir su promesa. ¿Cuál? Tu precio. ¿Para quién es, niña Lola? Para Coyote Iguana. Con algo tengo que pagar sus deferencias. Mezcla un poco de tu pelo. Te has entregado para siempre a Coyote Iguana. Seguirás tras de él como venado en tiempo de los renuevos. Ahora cuídate de no dar un pelo de tu cabeza torto a la parda, porque te haría su esclava y te volverías flaca y tosijosa. Llévaselos. No creo en los poderes de la hechicera, como tampoco creo entregar mi corazón con mi pelo. Manda al fuego, ordena al agua, pide al viento, maga de los Yori, que den alivio a mi hijo. Este niño tiene que estar lejos de los demás niños, si no enfermarán todos. Tú, Bura, busca astillas de pinastro. Totoaba, trae agua y enciende la lumbre para hervirla. Sígueme, niña Lola. Tendremos que caminar hasta allá, tras de las lomas. ¿Para qué, Indalecio? Es muy importante. Ándale, niña Lola. Tienes que salvar la vida de un hombre. Volveré pronto y curaré a tu hijo. Cuando regrese, que esté todo preparado. ¡Pronto, pronto! Dolores. Juan Vega. Lola. Vengo por ti. Huiremos inmediatamente. Te he buscado tanto. He venido a traerte la libertad. Todavía podemos ser muy felices y olvidar esta pesadilla. Anda, monta. Es preciso evitar un encuentro con Arisa y sus hombres que vienen hacia acá en tu rescate. Huyamos, Dolores. Vamos, Juan. Arisa no llegará. Los Eris se encargarán de detenerlo. Vamos, no perdamos tiempo. Prometo no decir nada. Aguarda unos instantes, Juan. Tengo algo que hacer en el pueblo. No podría dejar al enfermito esperándome. Vuelvo luego. Espera, Lola. Ha vuelto Coyote Iguana. Cumplió su promesa. Sentí entonces como si un rayo hubiese caído a mis pies. Mi cabeza estuvo por instantes vacía de pensamientos. Más pronto vinieron todos en la luz. El noble y valeroso Juan B. La niña presa de la fiebre, la vida entre los blancos llena de promesas, la playa desolada donde se plasmaba el destino de los Kunkaks, el insolente Néstor Arisa y Coyote Iguana. Ante aquel revuelo de ideas, me entregué al instinto. Él, y solo él, condujo mis pasos definitivos. ¿Lo recuerdas, Águila Blanca? De ellos no quedó uno. Coyote prometió borrar de la tierra al Yori, pero también prometió traernos pruebas. Aquí está la prueba.
He pagado tu precio. Totoaba. Solo Coyote Iguana vigila tu sueño. De ahora en adelante viviremos sin testigos. Parece que tu corazón ya no está triste. ¿Por qué has hecho eso, jefe Coyote? ¿Qué de malo tiene que dos machos riñan por una hembra? Tenía que hacerlo para sacarlo de tu corazón. Además, el hombre de las greñas coloradas era malo. Siempre buscó nuestro daño. Si tú pensaras como una serie, hasta me pedirías el pelo rojo para adornar la casa que levantes para mí y para nuestros hijos. Coyote es joven, brutal pero ingenuo. Arís era viejo, demoníaco, lleno de pasiones deformes. Los vicios son repugnantes. En cambio, la rusticidad no es asquerosa. Ven, salgamos a la playa. Te hará bien. Será símbolo de un linaje. Haremos una nueva familia diferente a las demás. Tendrás la obediencia de todo el pueblo Kunkak. Y a Coyote Iguana, siempre tus plantas. No necesitas ofrecerme nada. Soy tuya, Coyote Iguana. Dentro de 3 días, serás el mejor premio que haya recibido guerrero alguno. ¡Indalecio! ¡Indalecio! Ven que te necesito. Llévale agua a Juan Vega. Dile que no vuelva nunca. Que no quiero volver a saber nada de ellos. Que aquí entre los Eris he encontrado la felicidad. Que si el indio mata es en defensa propia y que entre ellos se respeta lo ajeno y no se encubre el robo con puñados de plata. Anda, Indalecio. Vuela a entregar este mensaje para todos los Yoris. Los que se casan deben vivir unidos como la ostra a la roca. Tú, joven marido, defenderás y alimentarás a los de tu linaje. Tú, hembra, harás tu propia casa. Te echarás a su lado cuando haga la primera demanda. Amarás a los hijos que despierten tus entrañas y los enseñarás a respetar a los mayores. Remarás su lancha y ayudarás en todo lo que necesite. El nudo deshecho ata más fuerte.
Coyote ha dejado de ser un buen jefe. Su brío duerme ahora en una choza que para él levantó la Yori. Nuestras redes esperan. Tendremos pronto hambre. Coyote no nos llevará a pescar. Vamos todos guiados por Lobo Zaino, que no ha dejado de ser un buen kunkak. No acaten más las órdenes de Coyote Iguana y sigan mis consejos. Recuerden que en el último encuentro con los Yoris perdió a la mitad de la gente. Sí, sigamos al Lobo. Coyote ya no es el mismo. Vamos a pescar antes de que huya la Totoaba. ¡Vamos! ¡Vamos! Lobo Zaino y muchos hombres han ido a pescar sin tu permiso. Pueden hacer lo que quieran. Últimamente has olvidado tus deberes como jefe. Junta a los guerreros y no permitas que solo Lobo Zaino y su gente aprovechen la Totoaba. Vamos a buscar las lanchas y los aparejos. Ahora demostraremos lo que valen los hombres encabezados por Coyote. No podré ir contigo, jefe Coyote. No quiero dejarte sola. Tú deberes guiarlos. Yo me arreglaré como kunkak. ¡Indalecio! ¡Totoaba! Acompañen a Perla de Guaymas y cuídenla. Sigue, sigue. Todo el mundo al mar. ¡Vamos! Yoris colgaron a dos kunkaks. La montaña vuelve a ser de ellos. La montaña es nuestra. Iremos a arrebatárselas y a vengar a los hermanos. Reúne a los guerreros, Cuernicabra. Llévame contigo. Ya no soy un niño. He metido un palmo de flecha en el tronco de un saguaro. Vamos. Yo haré de ti un valiente. No, no lo lleves. Es solo una criatura. Niña Lola, hay muchos huesos de kunkaks regados en la sierra. Algunos días después recibí el cuerpo sangrante de Indalecio. En los tristes despojos, miré el futuro de mi hijo y el de todos los niños seres. Mi deber era cambiarles aquel horrible destino por un porvenir de paz y seguridad. Padre nuestro, que estás en los cielos.
solo quiero comprarle. Mire. ¿Qué quieres por esas perlas? Quiero tus mercancías. Telas, tijeras, hilo, todo. ¡Desempaquen! ¿Volviste a ser Yori? ¿De dónde sacaste eso? Fui al camino de Guaymas y lo cambié por perlas. Tenía que ser. Nunca dejarás de ser Yori. Has venido a romper nuestras costumbres. Yo quiero uno igual. Y yo también quiero uno. ¿Y yo? ¿Y yo? Bueno, reúnan sus perlas, coras y todo, y vamos a cambiar con los Yoris. ¿De dónde sacaron esos trapos? ¿No te gustó? ¿De dónde sacaste esos trapos? Quise volver a hacer la perla de Guaymas para Coyote Iguana. ¿Quién te los dio? No me los dieron. Yo los cambié por perlas a los varilleros blancos. Entonces, traicionaste a tu pueblo. Eso jamás. Pero conozco a los Yoris. Y sé que de ellos se saca más dándoles perlas que lanzándoles flechas. Si nos persiguen es porque no les ofrecemos nada de su gusto. Lo sé. Pero no quiero la amistad interesada. No hay amistad sin interés. Si cambiamos con los blancos lo que tenemos por lo que ellos tienen, nos ponemos a la misma altura. Nos favoreceremos. La paz con el Yori es buena para todos. Y la única forma de hacerla es tratar con ellos de igual a igual. Recuerda que eres el padre de un niño con sangre de blanco en un cuerpo de seri. Los Yoris esperarán tu resolución la próxima luna al pie de la sierra. Hablaré con mis bravos. Ellos dirán la última palabra. Las flechas de los Kunkaks han sido menos afortunadas que las balas de los Yoris en los últimos combates. Y ustedes, mis bravos, están cansados. Pactemos con los Yoris, no para pedirles vida ni favor, sino para darles perlas y pieles de puma, a cambio de lo que ellos tienen y de la paz de nuestra nación. El jefe Kunkak ya no es el bravo coyote iguana instrumento de la venganza seri. Su corazón tiembla al mandato de la Yori y la sigue como venado en brama hasta en contra de su propia nación. He cumplido vengando al seri del mal Yori. Ya no tenemos por qué buscar guerra. Haciendo la paz con ellos no perderemos más vidas. Si a Coyote Iguana te tiembla el brazo para pelear, todavía queda Lobo Zaino que puede defender a los Kunkaks. Los que estén conmigo que vengan a pedir el consejo de las ancianas. Tu bravura no te deja ver con claridad, Lobo. Vamos con Coyote Iguana para encontrar la paz de la nación. Si no cumple con lo que ofrece, tiempo habrá para nombrar a un nuevo bravo en su lugar. La estirpe de Lobo Zaino no perderá su dignidad ante los Yoris por el decir de un siervo de Yori. Recuerden que la última vez el blanco aprovechó nuestra ausencia para destruir a los Kunkaks en Misión Felipe. Si ahora Coyote Iguana nos aleja, sucederá lo mismo. La prudencia debe ser el signo del jefe de la guerra. Nosotros iremos contigo a Guaymas. Bienvenidos. Deseamos dejar en descanso nuestras flechas para dar qué hacer a los anzuelos y a las redes. Gracias, jefe Coyote Iguana. Desde ahora seremos amigos. Tú y tu gente pueden entrar y salir en paz. Este es su propio país. En paz has dicho y así lo acepto. Bueno, entonces,
La paz ha sido hecha y olvidados los agravios. Frente al fortón de la casona de Guaymas, los recuerdos torturaron mi alma. Entonces sentí flaquear la voluntad y fallar mi corazón. Más cerca de mí, Coyote y Guana me veía ansioso. Yo era para él la ilusión y para su pueblo la esperanza. De pronto, el llanto del niño me señaló el deber. El mundo de los blancos ya no era el mío. Seguiría con los iris llevando el afán de incorporarlos con mi amor y mi sacrificio. A México, la patria grande. Ese era el sino de mi vida y había que acatarlo valerosamente, alegremente. Ahí no tenía razón. El Yori nos atrajo para quemar nuestras chozas. No, la mano que quemó nuestras chozas no fue Yori. Lobo Sain, vamos a vengarnos. Con las chozas ardieron también las armas. Es seguro que los traidores están preparados para defenderse. Un día Lobo Sain no estuvo parado frente a mí, pero rodó vencido. Síganme. Coyote, detente. Cuídate. Ahora es tiempo, Lobo. Deja que se acerque. Será más seguro el tiro. Alguien se mueve allá abajo. Repártanse por el cerro. Hay que caerles por la espalda. Serías fiel madre del consejo, pero tal vez pienses regresar a Guaymas sola. Yo quise a los Kunkaks por ti, ahora por nuestro hijo. Gracias, perla de Guaymas. Terminó el brioso señorío de los Eris. En cambio ahora todos somos México.
y México entero es nuestro. La patria de los hijos se hizo inmensa, rica y apacible. Las madres, las abuelas y todos los hijos de los Kunkaks van por la sabana como parvadas de tórtolas asustadas. El Yori Barba de Lumbre quemó nuestras casas e hizo tragar el sueño a muchos hermanos. Necesitamos juntar el rebaño que se ha dispersado. Buenas noches. Larga, señora mía, fue la jornada. Mas a pesar de ello, no se apartó de mi mente un solo instante vuestra imagen. Pronto os daré una prueba de ello. ¡Eh! ¡Romerito! Tráete acá al tiburoncillo para entregárselo a su dueña. He pensado que podría ser un adorno más para su jardín. Es fiero y bárbaro como todos los de su linaje. No le vendría mal una jaula cercana a la de los loros. Gracias. El indito hallará en mi casa cariño, puesto que se trata de un prójimo igual a muchos. Y mejor que otros tantos. Ahora envidio la suerte del tiburón. No es poca gracia vivir bajo el mismo techo de la mujer más bella de Guaymas. Buenas noches, señora mía. Otilia. Dale de comer y acuéstalo. ¡En marcha! ¿Cuándo acabará la tragedia de esos desventurados? Pues eso va para largo, mi querido amigo. Aris es insaciable de riquezas. Para lograrlas es capaz de exterminar a los seres. Creo que al fin se ha salido con la suya, despojándolos de las pocas tierras que les quedaban. ¡Kunkaks! ¡Sigamos! No puede. Es mi madre. Tú que eres mi compañera, cúrala y alivia la pena de mi corazón.
valor, vieja. Yo buscaré para ti salud y alegría. Ya es tarde. Creo que tu ciencia no servirá. Mi mal es la vejez. Pozo Coyote, en los años iniciales del siglo XX. Aquí se vive con la exaltación del trabajo inagotable que todo lo transforma. Hay algo como un soplo, como un aliento de alguien que agazapado vigila y espera la oportunidad de amalgamarlo todo para plasmar un hombre nuevo y con él crear un mundo y un destino. Así se prepara el advenimiento del mestizo, preciada floración humana del continente. Los viejos mueren sin dejar de ser seris. Los adultos envejecen tirando a ser yoris. Los niños maduran con atributos de ambos. Se habla en español y se piensa en indio. Hace años nuestros hermanos no hubieran dejado vivir esos animales. Gustaban más de la carne cruda que de la leche convertida en queso. Somos ya otra gente. Otra gente, porque tú así lo has querido. Lo quiso también Coyote Iguana y la gente que nos siguió. Si no hubiera sido por ti, se habría repetido la tragedia de Misión Felipe. Misión Felipe. ¿Cómo vuela el tiempo? Parece que lo estoy viendo. Habíamos salido los hombres a cazar y solo quedaron en el pueblo, alrededor de la iglesia del Padre Trueba. Los chiquillos, las mujeres y los ancianos. Fue una noche oscura. El Yori de las barbas rojas. De Puma herido, nuestro jefe guerrero, bailaron las bestias que monta el yo. Ceniza y sangre es Misión Felipe, pero nuestro pecho está lleno de odio y de rencor. El Yori es fuerte, fuerte y rico. El Kunkak es valiente y vengativo. Debemos reunirnos con nuestros hombres. Mandemos a alguien en su busca. Es buena la idea de Tórtola Parda. El Consejo de Ancianas, por mi boca, designa a Cuernicabra el rastreador. Él dará pronto con los cazadores. Marcha luego en busca de ellos. Mételes en el pecho el coraje. Y en la cabeza, el pensamiento de la venganza.
¿Cuántas jornadas pasan para divisar el mar? 6 de caminar sin descanso. 6. Ya no resisto. Ánimo, Nana. Déjenme en este lugar, como siempre lo hicimos, con los inútiles. No puedo dar un paso más. Mis coyunturas rechinan como grillos. A mis ojos ha caído la niebla. Me quedo aquí en el desierto. Para que la marcha no rompa su compás por mí. La crueldad de Yori nos hace volver a la ley de nuestros mayores. Que a esta se cumpla. Thank you.